siempre trae consigo una sonrisa, un trato amable y generoso. Verla en el crucero de la extinta fuente Mactumatzá de Tuxtla Gutiérrez para muchos es habitual. Su imborrable sonrisa es parte de la cotidianidad. Aunque no quiera, la gente me ríe. A ver, la gente me relajan, que quieren sus flores y les entrego con todo mi corazón como les vendo. Y tengo muchos clientes también que quieren bastante. Me quieren, me compran, sea en el calor, me compran. Gracias a Dios. Desde hace casi 2 décadas, María Elena, originaria de Guadalupe Victoria, una localidad del municipio de Villaflores, lleva hasta los coches que esperan en el semáforo crisantemos y gardenias. Las 4:30, vengo con mi hijo, aquí trabaja también él, ¿sí? Sí, cuando terminemos de vender, como las 5, las 6 de la tarde, sí, todo el día aquí, con la venta. En el sol y en el frío, aquí andamos, sí, aquí andamos. Florencio se llama él. La inolvidable María Elena tiene 4 hijos y un esposo agricultor. Él es agricultor de campo. Él ahí se dedica en la milpita, sí. Ahí también sembró su milpita, poquito, pero empieza para que nos sirva la casa. Con exactitud, son 16 los años en que ese punto de la ciudad ha sido su mercado. En todo este tiempo, ha logrado darse a conocer entre tantos automovilistas por su peculiar carisma. Pues aquí contento con mis clientes, nada más contento. A veces muchos me han pasado a felicitar y me han platicado conmigo. Amiguitas, ¿sí? Tanto como terrenal y a veces espiritual de las cosas de Dios también. Como les digo, que hay que buscar a Dios y Dios es adelante de mí, es la que me protege, me cuida. Es el único Jesucristo, es el único que me guía todos los días, me cuida, me sustenta, todo sé. Y por eso No me siento sola, sino que Cristo también va conmigo. La venta no es suya. Tiene que entregar cuentas, pero nada la detiene. Vender flores ha sido su vida. Poquito. Es que eso me lo entregan, pues me lo dan que yo trabaje a la tarde, me da la señora. Y ya pasa ella a traerlo, la paga como a las 4 de la tarde. Ya cuando pasa ya lo entrego su dinero, lo que es de ella y lo que me quiere es mío. La señora de las flores, como muchos la ubican, no pudo parar de vender ni siquiera en pandemia. A como dé lugar, el sustento debe llegar a su casa. Pues ahí no me puedo cuidar porque aquí trabajo, solo con el cubo. Aquí trabajo, pues, y gracias a Dios. Aquí ando trabajando todavía, sí. María Elena irradia amor, cariño, empatía, y es lo único que quiere de vuelta. Bueno, la que quiero es que me compren mis flores, es lo más interesante, me alegra que me compren y regreso más tempranito. Esa es la alegría que yo tengo, que me compren, no por eso que me den efectivo, sino que mi alegría es que termine yo de vender las ventecitas, las flores. Eso es lo que les pido a la gente, que Dios los bendiga, a todos los que me están viendo, los que me van a ver, que Dios los bendiga y si quieren sus flores, siempre mientras estoy sana y buena, aquí voy a estar con las flores. Y cuando quieran comprar sus flores, aquí me encuentro en la gasolinera La Fuente Cañahueca. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.